Hola, hoy vamos a hacer el famosísimo chal o bufanda con bolsas. Miren qué bonito está. Está muy, muy bonito. Bueno, pues vamos a necesitar este hilo que fue el que yo usé. Se llama Nubia. Eh, tiene 100 gramos. Es acrílico. No dice qué número es. Pero si se fijan es un estambre medio. No está ni muy delgado ni muy gordo. Entonces eh, voy a hacerlo con una aguja del número 4 y medio. Y pues vamos a empezar. Yo para este que ya tengo hecho necesité 600 gramos. Eh, les recomiendo mucho que se lo vayan midiendo porque es también como su altura. Yo hice 300 cadenas en este y me quedó como de casi 2 metros de largo. Muy buen tamaño, la verdad, pero sí se lo midiendo, ¿sale? Eh, para ver qué tan alto, qué tan largo o corto les queda. Y vamos a empezar. Bueno, pues como les comento, yo hice 300 cadenas. Pero eh, aquí voy a hacer una muestra más chica para ventajar. Para que puedan ver. ¿Sí? Y aquí voy a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Les digo que el largo yo lo hice con 300 cadenas. Ok, vamos a hacer una fila de puros puntos altos. Un punto alto en cada una de las cadenas. Vamos a hacerlo. Una fila de puros puntos altos. ¿Sale? Toda la vuelta. Bueno, ya aquí ya terminé y ya levanté dos cadenas, vamos a hacer una más, tres. Vamos a hacer punto relieve, ¿ok? Van a tomar así, van a meter el gancho a que quede por enfrente, otra vez. Van a tomar así el gancho y van a sacar la sada. Y hacen el punto alto. Otra vez. Otra vez. Y otra vez. Entonces... Así nos va quedando el punto relieve, si ¿Sí se ve bien, no sé, cómo está oscurito, así, ¿sí? Entonces vamos a seguir haciendo nuestro punto relieve, que es meter la aguja, así es como si hiciéramos para atrás el punto alto y ahí hacemos el punto alto, otra vez, así vamos a hacer toda la vuelta ya llegué aquí al final de la vuelta pero eh, quiero decirles bueno aquí me faltan dos puntos voy a hacer el punto alto aquí y siempre dejo el último punto eh, así normal sí sin tomarlo como, como relieve y giramos, hacemos tres cadenas y giramos. Ahora necesitamos que siempre, siempre el relieve quede por este lado. Este lo vamos a tomar como nuestro lado derecho. Entonces, la siguiente vuelta, los puntos los vamos a tomar por así, por enfrente. Vamos a tomarlo así. Y hacemos nuestro punto alto. En la siguiente igual, vamos a tomarlo así. Ahora por la parte de enfrente, recuerden que el otro lo estamos agarrando por la parte de atrás. Y así ya nos va quedando nuestro punto relieve por el otro lado. Así vamos a hacer cuatro vueltas. Así nos queda por este lado. Aquí nos va quedando lo, los relieves. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así toda esta vuelta, tomándolo por la parte de enfrente. Así. Otra vez. Y otra vez. Así hasta terminar la vuelta. Recuerden el último punto lo tejemos normal, sin relieve, para que no se nos deforme el tejido. Así nos vamos toda la vuelta. Bueno, ya vamos a hacer aquí nuestra última vuelta. Giramos nuestro tejido, ya levanté tres cadenas. Y otra vez hacemos lo mismo que la primer vuelta, por atrás. Tomamos nuestro punto. Y así nos va a quedar de esta manera. Si se fijan, aquí se va viendo el relieve. Entonces, así vamos a hacer toda la cuarta vuelta. Así. Así nos queda. ¿Sí? Entonces vamos a hacerla y ya para empezar nuestra puntada. Ya tenemos nuestras cuatro vueltas de punto relieve, que son las que necesitamos. Ahora vamos a iniciar con la puntada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es levantar cuatro cadenas. Y nos vamos a pasar eh, un punto de los de abajo. Así. Tenemos aquí nuestros puntos. Nos pasamos un punto aquí. Y hacemos un punto alto. Ahora hacemos una cadena. Nos pasamos un punto de abajo aquí. Otra vez una cadena. Nos pasamos un punto para que nos queden puros cuadritos. Esa sería nuestra primera vuelta. Así vamos a hacer toda la vuelta. Otra cadena, nos pasamos un punto y hacemos nuestro punto alto. Así, toda, toda la vuelta. Si acaso cuando terminen la vuelta les quedan dos puntos, no importa, se los brincan y ya se van hasta el final. ¿Sí? Entonces, así nos vamos a ir, nos pasamos un punto. Y nos pasamos este y aquí. Esa es nuestra primer vuelta. Esta este chal es súper fácil. Lo pueden hacer también las personas que apenas inician en el tejido. Si tienen alguna duda, recuerden escribirme a N barajas en Facebook. Aquí vamos a ir así toda la vuelta. Bueno, ya llegué aquí al final, ya tengo todos mis cuadritos, vuelta de cuadros. Ahora vamos a levantar con tres cadenas. Todas las vueltas de aquí en adelante van a ser igual. Una vuelta de cuadros y una vuelta de triangulitos. Vamos a empezar. Ya tenemos nuestras tres cadenas y en el mismo punto vamos a hacer una vareta sin terminarla. Un punto alto, así lo vamos a dejar con dos lazadas en el, en el ganchito. Tomamos la lazada, nos vamos a la siguiente. se alcanza a ver, así y vamos a hacer. Ahora sí, vamos a cerrar toda, todo el punto alto, así. Así nos va a quedar el primer triangulito. Vamos a hacer una cadena. Y vamos a ponerlo aquí en el mismo punto. ¿Ok? Vamos a hacer otra vez un punto alto a la mitad. Y nos pasamos al siguiente. Y lo cerramos en el siguiente. Y así nos van quedando ya nuestros triangulitos. Tengan mucho cuidado porque al inicio sí se va uno pasando a veces los triangulitos y no nos va a quedar. Sale, entonces repetimos una cadena, insertamos en el mismo punto y no lo, no lo terminamos. Y nos vamos a la siguiente, y aquí lo terminamos: una cadena en la misma. Iniciamos un punto alto pero no lo terminamos y vamos al siguiente. Y aquí lo terminamos. ¿sí? Así nos van quedando ya nuestros triángulos. Otra vez una cadena va en el mismo punto. No terminamos nuestro punto alto, nos pasamos al siguiente punto. Y acá lo terminamos para hacer el triangulito. Otra vez una cadena. Hacemos el punto alto sin cerrarlo. Nos vamos al siguiente punto. Y ahora sí cerramos todo junto. Otra vez una cadena en el siguiente punto. En el mismo punto, perdón. Iniciamos nuestro punto alto sin terminarlo nos vamos a la siguiente y aquí lo terminamos para hacer nuestros triángulos. Otra vez un una cadena en el mismo punto iniciamos nuestro punto alto pero sin cerrarlo, nos vamos al siguiente punto y aquí lo cerramos. Otra vez una cadena, iniciamos nuestro punto alto, nos vamos al siguiente punto y terminamos los dos juntos. Otra vez una cadena en el mismo punto, iniciamos nuestro punto alto, nos vamos al siguiente para terminarlo. Y así nos va a quedar toda la vuelta. Vamos a terminarla. En todas las vueltas va a ser igual. Vamos a iniciar igual como aquí. En todas las vueltas de V vamos a iniciar igual. ¿Sale? Ya voy a llegar aquí al final y quiero que vean. Aquí ya hice una cadena. Voy a iniciar aquí mi punto alto. Todavía tenemos este punto. Inicio mi punto alto. Me paso al último punto. Recuerden agarrar. Aquí está una cadena, pero esa la vamos a dejar libre en la segunda. Y aquí cerramos nuestro punto alto. Hacemos nuestro V, pero vamos a hacer otro punto alto ahí mismo. Recuerden, iniciamos aquí con una cadena y un punto alto, ¿sí? Entonces así tenemos que terminar con un punto alto, así. Ahora vamos a hacer tres cadenas, perdón, cuatro porque vamos a hacer la vuelta de cuadritos y nos vamos a ir al, abrimos así nuestro tejidito para ver, nos vamos a ir... Hasta la segunda V, aquí, así, aquí está nuestra primera V, si ¿sí ven, y aquí está nuestra segunda, hasta la segunda, hacemos una cadena, nos vamos a ir metiéndolo aquí en medio de cada una de las V. Si se fijan, aquí se forma una V, aquí en medio. Otra vez hacemos una cadena y nos vamos a la siguiente. Otra vez hacemos una cadena. No lo vamos a meter aquí, lo vamos a meter en medio. Siempre en medio de las V que se forman aquí de este lado. Aquí está la V, aquí, en medio. Una cadena. Y vamos metiéndolo aquí, en medio. Y así nos va quedando. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar esta vuelta. Y volvemos a hacer una más. Y ya así nos vamos a ir hasta tener 22 vueltas que fueron las que yo hice. Si ustedes lo quieren más ancho o más angostito. Ya es decisión de ustedes que cuando lo vayan terminando se lo pueden ir midiendo. También lo que pueden hacer, bueno, tienen que recordar más bien que al final de aquí vamos a hacer otras cuatro vueltas de los puntos que hicimos al inicio, que fueron estos de punto relieve. Entonces, eh, para que lo tomen en cuenta al momento del tamaño. Entonces, así ya vamos a terminar la vuelta. Una cadena y vamos a irnos hasta la orilla. Esta no lo vamos a meter en medio porque esta ya es eh, la última y si lo metemos en medio se nos va a empezar a ir como chuequito. Así queda. Ahora vamos a levantar otra vez tres cadenas. Giramos. En el mismo punto vamos a iniciar a hacer la primera parte de nuestro punto alto que no cerramos. Nos vamos al siguiente punto. Y ahora sí, aquí cerramos. ¿Sí? Ahora, una cadena. En el mismo punto iniciamos nuestro punto alto, nos pasamos al siguiente punto y cerramos. Bueno, pues ahora sí, así nos vamos a ir todos, todos, todas las vueltas. Una de cuadritos, una de triangulitos o V, como quieran llamarle, y así, hasta tener las vueltas deseadas. Una y una. ¿Sí? Ya llegué aquí a los últimos puntos. Otra vez quiero mostrarles, no se les vaya a pasar por favor, porque si no les va a ir disminuyendo otra vez. Vamos a hacer una cadena y en el mismo punto vamos a iniciar nuestro punto alto. Nos pasamos al último punto y aquí hacemos otro punto y ahora sí lo cerramos juntos. Y hacemos un punto alto. Muy importante eso, por favor, ¿sí? Para que no se les vaya a disminuir. Bueno, vamos a hacer entonces ahora sí nuestras 22 vueltas y volvemos para decirles cómo finalizamos. Bueno, aquí ya terminé las 22. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 vueltas. Aparte de las 4 con las que iniciamos de punto relieve, que son estas, estas 4. Entonces, ya aquí terminé mis 22. Ya así lo voy a dejar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio, que fueron las cuatro vueltas iniciales con punto relieve. Entonces, vamos a hacer un punto alto en cada punto de aquí. Levantamos tres cadenas. A ver, espérenme, déjenme acomodarlo porque ya está muy pesado. Levantamos tres cadenas y nos vamos con un punto alto en cada uno de los puntos anteriores. Y es así como vamos a hacer esta vuelta. La siguiente. La vamos a hacer con punto relieve, cuidando de que siempre nos quede mmm, del mismo lado. O sea, aquí tenemos de este lado el relieve y de este lado está liso. ¿Sí? Entonces aquí arriba, ¿qué vamos a hacer? De este lado, que es el mismo que este. Aquí arriba no lo puedo acomodar bien para que lo vean. Vamos a hacer la primera vuelta de puro punto alto y la segunda vamos a hacer el punto relieve que quede de este lado, que es el mismo donde tenemos este. Sí, entonces vamos a hacer la vuelta. Ya terminé aquí la vuelta de puros puntos altos. Ahora vamos a hacer el punto relieve. Ya giré mi tejido. Ahora vamos a levantar así, porque de este lado es donde tenemos nuestro punto relieve en donde iniciamos. Entonces, ay, perdón, lo hice mal. No es por este, es por atrás. Así. Es por la parte de atrás. Vamos a agarrar el punto y así vamos a hacer toda la vuelta porque queremos que el relieve quede de este lado Entonces vamos a hacer esta vuelta. Así. Recuerden, en la siguiente vuelta tenemos que hacerla al revés, agarrar este así. Para que el relieve nos quede por este lado, porque vamos a estar tejiéndola así la siguiente vuelta. Sale es prácticamente lo que hicimos al inicio. Vamos a hacer los cuatro, lo, cuatro vueltas con relieve para este lado. Y ahorita volvemos. Ya terminé aquí lo del punto relieve, cuatro filas. Ya quedó así, otras cuatro acá. Entonces ya ahora vamos a hacer las bolsas. Vamos a hacer 38 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Perdón, son 40 cadenas. 10

un punto alto en cada uno de los, de los puntos de la cadena. en cada cadena vamos a hacer un punto alto. así. bueno, vamos a hacerlo. y vamos a hacer el punto relieve. si ¿Sí? vamos a hacer cinco vueltas. En punto relieve, igual que como hicimos aquí al inicio y al final, así vamos a hacer 5 vueltas y volvemos. Bueno, ya tengo aquí mis vueltas. Siempre hice 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar tres cadenas. Y, perdón, cuatro. Y vamos a pasarnos un punto. Y en el siguiente. Otra vez, una cadena. Nos pasamos una de abajo. Para que nos queden nuestros cuadros, vamos a hacer la misma puntada que hicimos aquí. Vamos a hacer de 4 a 5 vueltas, depende cómo me quede de largo, ahorita les digo, pero es igual. Vamos a usar la misma puntada que es esta vuelta de puros cuadritos. Recuerden, hacemos una cadena, nos saltamos una de las de abajo y en el siguiente una cadena saltamos una y en el siguiente ok vamos a hacerla así hasta terminar aquí ya hice mis cuadritos ahora vamos a hacer la siguiente vuelta ya saben del punto que parece una v o un triángulo vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Pues entonces es básicamente como vamos a hacer la bolsa. Voy a hacer, les digo, cuatro o cinco vueltas. Depende como vea que me quede de grande. Y después, entonces así vamos a dar nuestras cuatro o cinco vueltas, ahorita les voy a decir. Eh, después vamos a hacer otra vez punto relieve, voy a ver si hago dos o tres vueltas, también voy a ver depende qué alto me queda. Y ahorita regresamos, entonces vamos a hacer las vueltitas para ver cuántas va a llevar la bolsa en total, pero es básicamente cómo se hace. Es a gusto de cada quien. Ustedes le pueden poner menos vueltas aquí, más vueltas. Eh, solamente les estoy dando las bases para hacerlo. También depende mucho del hilo que lo estén haciendo. Entonces vamos a hacer cuatro o cinco vueltas de estas, de esta puntada. Recuerden, la siguiente vueltas de cuadros. La, y la siguiente es de los triangulitos y así nos vamos. ¿Sale? Después de que terminemos, volvemos a hacer punto relieve. Y con eso terminamos la bolsa. Vamos a hacerlo. Ya tengo aquí la bolsa. Ya la terminé. Voy a contarles el total de vueltas que hice. Fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas con punto relieve. Y una, dos, tres, cuatro vueltas con la puntada, igual a la que hicimos en el chal o bufanda. ¿sí? Cuatro vueltas y una, dos, tres, cuatro, otras cuatro de punto relieve. Entonces tenemos un total de 14 vueltas. Para la bolsa, ya me aventajé, ya pegué la bolsa en el chal. Así quedó ya pegadita. No sé si alcancen a ver bien. Bueno, pues así queda. Ya también me aventajé. Ya le puse aquí lo, los flequitos. Me gusta cómo quedó. Con los flequitos. Bueno, entonces vamos a poner la bolsa del otro lado. Vamos a necesitar la aguja para bordar esta y cuando terminen su bolsa recuerden de dejar un pedazo largo para eh, con esa misma coserlo al chal. Olvidaba comentarles que aquí en la aquí dejé despacio, la última vuelta para aquí pegar las barbitas sí entonces vamos a dejar vamos a coser la bolsita aquí en arribita de la última vuelta que es esta aquí entonces vamos a seguirle así igual hasta llegar a la esquinita de arriba de la bolsa ya llegué aquí al final ya solo voy a a coserle aquí bien para cortarle recuerden siempre siempre esconder bien todas sus hebras para que no se vaya a desbaratar. Bueno, pues ya quedó así. Ya quedó pegadita a la bolsa y vamos a hacer las los flequitos que nos faltan porque aquí ya había empezado, ya me había adelantado. Bueno, a mí no me gustan tan tupidísimos los flecos. Yo los dejé una vuelta sí le puse, otra no, una sí, una no, una sí, una no, una sí. Así me fui y siento que se ve bien. No está tan saturado y se ve bonito. Entonces voy a decirles cómo las hice. Bueno, les voy a dar un tip. Yo las barbitas, me gusta siempre hacerlo, o flequitos como le quieran llamar, me gusta siempre hacerlos de madejas nuevas. No me gusta ya hacerlo con lo del final de la madeja o con más de en medio porque empiezan a quedar chinitas. Como el hilo ya está más apretadito en medio de la, de la madeja, quedan muy chinas. Sí, después lo vamos a lavar y ya con el uso se les va a ir quitando. Pero si lo van a vender o si lo van a regalar, pues da muy buena presentación que las barbas no estén chinitas. Entonces, miren, pueden... Ayudarse, yo este fue el, lar el largo que tomé. Este es un Lego de mi hija, eh, pero se me hizo bien la medida. Si se fijan, entonces lo que pueden hacer es cortar un cartón. Déjenme decirles cuántos centímetros mide de largo. Yo aquí con este me ayude bien. Pueden cortar un cartón de 18 centímetros, es lo que quedó aquí o si les gustan muy largas o si no les gustan los flequitos eh, otra cosa que pueden hacer es darle aquí otras vueltas de punto relieve de este ponerle aquí en la orilla y ya con eso quedaría bien si no les gustan los flequitos pero yo si sí se los estoy poniendo entonces lo que hago es tomo eh, mi cartón en este caso este lego y voy a darle 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y corto. Ok, corto ahí. Tomo todas las hebritas. y voy a cortar buscando que sea como la parte de en medio de abajo y corto. Sí? Entonces ya me quedaron mis flequitos del mismo tamaño todos. Me quedan así. Y ahora lo que voy a hacer es por el lado de atrás porque para que esto quede del lado derecho así como esta formita y no quede esta Ok, entonces voy a tomar en cuenta como si estuviera trabajando este lado, que es el lado del revés. Recuerden que yo me pasé una línea, entonces voy a en la siguiente, emparejo mis flequitos y aquí. A ver, creo que me quedó mal. Sí, me quedó al revés. A ver. Volvemos a hacerlo. Tomo la aguja así. Meto mis flequitos. Y jalo. Y listo. Ya me quedó. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Tomamos nuevamente nuestros flequitos. Que los tengo. Y vamos a. Pasar aquí por nuestro tejido. Ay, otra vez lo, lo agarré al revés es por este lado a ver. así pasamos por aquí y amarramos recuerden que me voy pasando uno una vuelta entonces ya nada más me faltan una y dos vueltas. Esta así la voy a dejar sin flequito. Nada más voy a tratar de ponerlo aquí para que no quede tanto espacio vacío. ¿Sí? Bueno, vamos a poner los últimos. Entonces agarro. Esta es la parte de, del revés. Me paso una línea y aquí. Tomo mis flecos. Jalo. Y así queda por la parte derecha. Sí, por la parte del revés que lo estoy haciendo queda así. Ya es decisión de ustedes como les guste más. Y vamos a hacer nuestros últimos flecos. Tomamos otra vez cinco eh, tiritas de hilo. Lo voy a poner aquí. No pasé por esta bueno pues ya terminamos ahora sí así quedan entonces así nos quedaron ya nuestros flequitos y nuestras bolsas ya quedó nuestro chal completo aquí les voy a dejar fotitos bueno, pues espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye.